Boas, son Óscar Novo, por os que non me coñecedes, estamos aquí na Escola de Cantería da Diputación de Pontevedra. É unha escola máxica, estiven outro día véndoa e quero que a vexades e a visitedes comigo. ¿Qué te parece esta escuela? Pues yo me la conocía y vivo aquí cerca y me parece espectacular el trabajo que fan y creo que una salida laboral para muchos jóvenes muy interesante además. ¿A qué me estoy atopando por aquí? No me puedo creer, ya confundía con una escultura. Margui de visita en la escuela también. Hola Margui. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Qué te pareció esta escuela? Enamorada. La verdad, desde que entré me parece increíble. Hasta yo haría esculturas. Si pudiese, me pondría a hacer muchísimas esculturas. Margui también se faría canteira. Pues seguimos a ruta por esta escola de cantería da Diputación de Pontevedra e vamos a falar con Víctor Manuel Casal, que está aquí con miña compañeira Rosa Cedrón. A mí gustaríame que lle contaras un pouco a xente cal é a túa experiencia. O que queira, tiña ganas de aprender, lle guste o que é a escultura e o arte, aquí ten un puntazo. De feito, teño compañeros traballando na Catedral de Santiago, en Washington, no Capitolio. Xa estamos rematando e vou correr porque teño a José, os achos selfie. Fora do concepto que a xente ten de que podes vir a facer casas, aquí podes vir a facer arte, arte que non só se ciñe o oído local, sino que podes facer arte en calquer parte do mundo. Estaban falando pois da Sagrada Familia, de Notre Dame.